Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, sobre todo para seguir hablando de actividades de Halloween y de disfraces, para hablar de las uñas. Ustedes que hoy en día las tendencias de las uñas te ponen un poco y ahora están súper famosas, se las pintan de todos los colores, los diseños, la cosa. Sí. Exactamente, entonces hay gente que se especializa literalmente en eso, se llama el imperio de las uñas. Ah, nada más y nada menos, tremendo nombre. Paula Chacón es la emprendedora y precisamente nos va a hablar cómo tus uñitas se pueden volver literalmente en caracterización en estas épocas de día de disfraces. El imperio de las uñas nace como un sueño en una maleta porque empezamos a hacer domicilios con mi hermana, ya que ella estudiaba y yo también estudiamos en la universidad y queríamos un ingreso extra. Entonces empezamos a hacer domicilios, después se nos hizo un poco difícil transportar todas las cosas y todas las herramientas de trabajo que teníamos y mi abuelita nos prestó este pequeño espacio que tienen acá debajo de la escalera, pero obviamente todo esto estaba en obra gris, o sea, fue como un comienzo desde cero y la empresa fue creciendo, creciendo, creciendo hasta ser el sueño que es hoy. Imperio de las uñas, el material estrella para decorar es el acrílico, puesto que este material es muy fuerte y promete cuidar tus uñas naturales. El acrílico es casi que lo último en tendencia para las uñas, ya que es un material que es un polímero muy fuerte, ¿sí? Y él nos ayuda a que las uñas mantengan su fuerza, ya sea natural o podamos crear extensiones largas para los artistas, las cantantes. Ustedes han visto que esa es la tendencia de los últimos años. Entonces, el acrílico siento que es el material correcto por duración, calidad y fuerza. No otro material, aunque hay muchos más materiales para hacer uñas artificiales, el acrílico es el material más fuerte en el mercado. Sí, cada día salen materiales nuevos, pero yo creo que ninguno iguala todavía la fuerza que tiene el acrílico sobre las uñas. Para este mes tan místico, decora tus uñas con tus personajes favoritos de Halloween. Halloween para nosotras las artistas de uñas es lo último. Nos encantan las tendencias de Halloween. Yo creo que las decoraciones más pedidas en estos momentos han sido las de It, las del payaso. O sea, hacemos no sé cuántas uñas diarias de ese tipo de decoración. De hecho, este mes tenemos, siempre en Halloween hacemos como una temática, y este mes tenemos que las mejores uñas van a ganarse una membresía de 3 meses de uñas totalmente gratis del Imperio, porque realmente los diseños son muy lindos, muy elaborados, y nuestras artistas son eso, unas artistas. Lo que hacen y hacen cosas divinas, entonces para premiar como tal esa innovación de las clientas. Las artistas recrean variedad de tendencias para personificar nuestras uñas y darles ese estilo único y divertido. En las uñas podemos encontrar el pop art, que ya es una tendencia mucho más retro. Podemos encontrar el nail art estilo libre, podemos también encontrar cartoon, que es todo lo que tiene que ver con Disney, caricatura. Podemos encontrar muchísimo, muchísima variedad, realismo, hay muchos artistas que se encargan de hacer realismo o de plasmar pinturas sobre las uñas, pinturas que ya están, plasmarlas sobre las uñas. Realmente tenemos tanto para elegir que ya va la imaginación de la clienta, lo que quiera ponerse. Paula nos regala sus mejores consejos para mantener un buen cuidado de las manos y de las uñas con el acrílico. El consejo que yo siempre les doy, el primero es ir a un sitio que se especialice en el cuidado de las uñas, bien sea en acrílico o en cualquier otro tipo de material, pero que al lugar que vayan sean las especialistas. Sí, es muy difícil encontrar una especialista en algún tema y realmente el acrílico tiene muchísimos mitos, pero cuando tú vas a donde una especialista profesional siempre te va a cuidar la uña natural y todos esos mitos pasan a un segundo plano. La fundadora nos invita en este Halloween a dejarnos llevar por las nuevas tendencias y a visitar este espectacular espacio. Quiero saludar a nuestros amigos de Trendiando, muchas gracias por esta invitación. Los invito a todos al Imperio de las Uñas, que
con el hashtag Trendeando pueden tener un descuento. Nosotros tenemos en el Imperio 4 sedes disponibles para ustedes, una en la ciudad de Cali, otra en, bueno, otras 3 en Bogotá, una en Kennedy, Teusaquillo y la 80. Pueden visitarnos en cualquiera de nuestras sedes, tenemos los mismos precios, manejamos la misma calidad y en cualquier lugar espero que se sientan con el amor que siempre tratamos de transmitir.